Sí, el apoyo total, porque son compañeras que están con los mismos pliegos de reclamo que nosotros y realmente estamos con ellos acá. Realmente reconocemos muchísimo la labor de estos compañeros que están acá juntos, siempre al pie del cañón y en muchos casos en contraturno, porque en todos los casos están en contraturno, es decir, salen de acá, controlan la mesa blanca, luego van a trabajar, se van turnando, realmente han hecho un trabajo espectacular. ¿Qué no se está logrando nada? Yo creo que lo que estamos logrando nosotros, esa pregunta la tiene que responder el gobernador. Nosotros lo que estamos logrando en realidad es unificar la lucha, como en este caso. Estamos logrando generar los espacios necesarios para, bueno, de repente protestar sobre lo que nos corresponde. Eso es lo que a nosotros nos toca. Las respuestas las tiene que dar el gobernador. Bien. ¿Va a haber paro esta semana? Mira, como yo recién comentaba acá con las chicas, lo hablábamos, eso lo va a decidir la asamblea departamental el día jueves, que se van a juntar todos los departamentos de la provincia, y ahí, bueno, en caso de no existir una propuesta de acá el jueves, y que tengamos el tiempo suficiente, obviamente, para consultarlo con los compañeros, porque no nos van a traer una propuesta el mismo jueves, y nosotros no la vamos a poder consultar, porque si no, de todos modos, esa asamblea seguramente va a resolver continua con las medidas de lucha. Nosotros tenemos reunión en una asamblea, dentro del marco de las acciones que tenemos de protesta, tenemos una asamblea en la localidad de Cabrera, donde está cita nuestra delegación, subdelegación, perdón, y ahí está abierta, esa propuesta está abierta para la prensa, estás invitado Diego, está abierto para todos los compañeros, a toda la comunidad educativa en general que quiera saber por qué nos estamos expresando, por qué estamos protestando. Esperemos que esa preocupación se traduzca y coagule en una propuesta real y realmente superadora. La última vez nos mandaron dos propuestas prácticamente iguales. La respuesta de los docentes nos hizo esperar y respondimos con un paro y una gran movilización que, bueno, concurrimos 25.000 docentes en la provincia de Córdoba, algo histórico. Así que esperamos que Yaryora, aparte de preocuparse, se ocupe como corresponde después de haber tenido este tipo de manifestaciones nuevas.